En 1948, los costarricenses celebraron una gran victoria para el robustecimiento de su democracia. Uno de los logros más queridos de su gente, producto de esta victoria, es ser un pueblo sin armas. Ese año, José Figueres Ferrer, en uno de los actos más visionarios y valientes que conoce la historia política del mundo, disolvió el ejército. Ante todas las naciones, los costarricenses han reafirmado su valor de continuar viviendo sin fuerzas armadas. Hoy miro a estos guardias civiles que visten por primera vez uniformes diseñados por alumnos y maestros de nuestras escuelas. El color de Costa Rica no será nunca más el verde olivo. Ustedes son los herederos únicos de Bolívar. Hoy la lucha por la independencia es la lucha por el desarrollo.